Recientemente tuvimos oportunidad de platicar con representantes de ustedes y con la otra parte a fin de que estos conflictos inmediatos que obligaron a ustedes a tomar acciones que seguramente no querían tomarlas, pues los podamos atender de tal manera que les demos solución. Hay ya una propuesta que nosotros recibimos para atender el conflicto inmediato. Es verdad que el origen del conflicto tiene ya bastante tiempo. Y esos los vamos a tratar aquí, los vamos a escuchar para que ustedes nos vayan diciendo cuál es en sí el origen del conflicto y cuál es la sugerencia que ustedes hacen para resolverlo. Pero por lo que se refiere a lo inmediato, habíamos tomado ya de parte de ustedes una sugerencia que consiste primero en que se desmantelaran, ¿se acuerdan?, las cercas que se habían puesto en algunos predios, las parcelas. Ya se hizo. Solicitaron ustedes también que 20 familias de evangélicos se trasladaran a Xatic. Y solicitaron también que los predios de esas familias se quedaran como corresponde, desde el punto de vista de ustedes, a la comunidad. Y por eso es que platicamos con los compañeros y llegamos a un acuerdo de levantar, en ese caso, las cercas que ya se, lo cual ya cumplimos nosotros. Inclusive el material que se usó para las cercas quedó en resguardo de la Procuraduría. Ahora falta este otro tramito que consiste en que de una vez por todas, pero aquí lo vamos a escuchar de parte de ustedes, terminen de irse los compañeros evangélicos al lugar donde ya se convino que se van a ir. Esta comunidad que se denomina Xactic, del municipio de Tepisca, el gobierno está creando condiciones para que los compañeros evangélicos vivan con dignidad. Faltan algunos detalles. Es verdad, faltan algunos detalles, pero el compromiso es que lo concluyamos cuanto antes para que ya no haya ningún pretexto. Y como queremos resolverlo de manera contundente y de manera justa, venimos aquí a escucharlo. No, tampoco vamos a mentirles, vamos a tener una reunión también con los señores evangélicos y católicos, con ellos, para que nos den su planteamiento. Y una vez que hayamos escuchado los dos, vamos a reunirnos nosotros solos para que hagamos nuestra evaluación y determinemos qué es lo que se va a hacer. Pero eso sí les digo, solución, vamos a dar solución contundente y con justicia. Licenciado Rundel, ¿nos puede comentar la vez cuántas familias habían allá la otra vez? ¿Qué? Estaban 20 familias, estaban allí. Pero preocupadas. ¿Las casas? No, las casas estaban poniéndose el agua para las condiciones. Ajá. Y ya se les llevó las estufas para que estuvieran ahí. Pero el problema es que las estufas ya lo trajeron para acá arriba otra vez. Es que solo esperan cuando van, se van. Y cuando se regresan, se vuelven a venir otra vuelta, pues. Esos planes lo que estamos haciendo. Ayer vimos en mi propio ojo, regresaron con una camioneta y con su cama y con sus costales de ropa, regresaron con las 3 de la tarde. Existe un compromiso firmado de parte de ellos, hasta de ellos hay la voluntad de que se van a ir. O sea, no pueden decir, haber ningún pretexto de que no se van a ir. O sea, se van a ir. ¿Pero qué pretexto es el que tienen por lo que no se han ido? Según la información que nosotros tenemos. El pretexto es que no hay condiciones allá para que se queden allá. Bueno, si es cierto eso,
hoy lo vamos a saber. Nosotros no habíamos ido, pero ya el licenciado estuvo por allá. Y si hace falta condiciones, vamos a ver que de inmediato se creen esas condiciones para que ellos ya no tengan el pretexto de regresar para acá. Y por supuesto, existe también el compromiso de que esos predios donde ellos viven pasen a la comunidad. Nosotros estamos empezando ahorita y les pedimos que tengan confianza. Ya nosotros atendimos el asunto de las parcelas. Ahorita ya atendimos el arreglo de las condiciones en que van a estar los compañeros, las 20 familias. Ellos pretextan, digo, que no hay condiciones. Vamos a ir a verlo nosotros. Y si es verdad que ellos tienen razón, que no hay condiciones, vamos a crear las condiciones para que ya no tengan pretexto. Y va a venir una comisión, otra vez nosotros, a dejarlos instalados allá. Tumbarlos las casas. Y aparte esto, estoy hablando de allá. Estoy hablando de allá. Y luego las que hay aquí se tienen que desmantelar. Por eso trajimos aquí a los expertos en materia agraria. Y aquí le vamos a pedir a ellos que nos analicen la cuestión de Carmen Díaz López, y cuál es la situación de las dos casas que tiene y del terreno. Que nos chequen ellos ahí en el expediente qué papeles tiene, qué le justifica, pues, para que él diga que es dueño. Es que ahí no hay ningún papel donde ampara, porque aquí tenemos el plano global. Es que la certificación fue de su seguro. Sigue siendo de área comunal, es del ejido. Del ejido. Solo donde entonces tiene papeles es la casa ejidal, preescolar, escuela primaria, telesecundaria y la parcela escolar. Porque ustedes en asamblea así lo decidieron. En asamblea lo decidió. Lo demás todo es común. Es común. Pues vamos a dar respuesta de esto. Están tomando nota a los funcionarios que conocen, manejan diariamente las leyes agrarias. Y cualquier determinación que se haga, gobierno y ustedes, va a ser precisamente basados en la ley, para que a futuro no tengan ni tengamos ningún problema. Y les tapemos la boca a la gente porque vamos a tener documentos. Hagamos lo siguiente, para que inclusive les podamos dar una fecha límite. Vamos a ir nosotros ahorita a Shaktik. Si hay necesidad de mejorar las condiciones que están allá, bueno, ya vamos a saber, porque vamos a pedirle a infraestructura que si tienen que trabajar, que trabajen de inmediato, ¿no? Pero ya vamos a saber cuánto tiempo se van a tardar para que ya haya condiciones allá y nosotros le demos una fecha a ustedes para que nos permitan además que nosotros llevemos las autoridades a las 20 familias y las dejemos instaladas allá. Le vamos a levantar un acta y ahí se van a quedar ya. Trasladaron y se deben trasladar las 20 familias. Es revisar si había condiciones, si hay condiciones para que ellos estén y no se pretexte que no hay condiciones para estar allá y se regresen aquí. En consecuencia, creo que es pertinente que el gobierno les apoye con esa cuestión que ellos solicitan, que se les asegure que van a tener su energía eléctrica, su agua y dónde hacer sus necesidades, que es lo básico que debe haber en una vivienda. Para que no haya pues ningún pretexto, vamos nosotros a reportarlo con los jefes para que se haga una reunión de inmediato y se creen las condiciones para resolver eso que ellos tienen. Que el gobierno se lo va a hacer, lo vamos a hacer nosotros. Nada más quiero pedirles de favor que nos permitan ustedes que cuanto antes lo promovamos allá con las autoridades y se acondicione inmediatamente y ya no haya ningún pretexto para que se vaya. Nosotros, entonces, en cuanto ya esté eso, nos haremos cargo de que ellos se vayan para allá. Ni siquiera los vamos a obligar, porque eso es un acuerdo que ya ellos tomaron. Entonces es cosa de que cumplan su palabra. Pero si no fuera así, nosotros veremos cómo van a irse para allá. Ese es el compromiso que vamos a hacer así con ustedes. Y por las condiciones que hay allá, les vamos a pedir a ustedes que nos den de tiempo al 30 de mayo para cumplir con ustedes.
Y así ya no habrá ningún, pero ningún pretexto para que ellos se regresen para acá. Entonces, resolvemos allá, se van ellos acá y desmantelamos todas las viviendas de ellos. Comprometimos con el desmantelamiento y lo hicimos de inmediato. Esto ya está hecho.